Hola amigos, bienvenidos a la edición número 56 de Juan Zárate Photochart TV. Producción general Juan Alberto Zárate. Edición general Marcelo Pulga Izarralde. En la conducción Lucas Araguibe. ¿Cómo Hola, le va? Hola a todos los televidentes. En conducción Diego Laporte. ¿Cómo estamos, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, estamos muy bien. ¿Te gustaron las carreras de Villaguay? ¿Pasaste una tarde linda o no? No fui. ¿No fuiste por la lluvia? ¿Tenías miedo de limparte? Sí, sí, sí. Medio tomado en la garganta. Sí, tomado. Sí. Buen verbo. Bueno, hoy tenemos una gran cobertura de todo lo acontecido en la gran jornada hípica de la ciudad de Villaguay, donde se disputó el Gran Premio Santa Rosa de Lima, entre otros clásicos. De entrada, nomás ya agradecer al Tiki Zárate, que junto con todo el equipo de Juan Zárate cubrieron el evento completo. Así que al correntino de esquina, ahí al Tiki Zárate, muchísimas gracias también por la colaboración y el trabajo realizado el domingo en la ciudad de Villaguay. Les adelantamos que el próximo domingo habrá carreras en el Jockey Club de Rosario del Tala, en Pista Don Hugo en Antelo, en Pista de los Paraísos en el Yeso, y en el Jockey Club de Urdinarrain. Muy bien. Ya le vamos a adelantar. Carrera por doquier tenemos, ¿eh? Exactamente. Ya le vamos a adelantar. Urdinarrain, gran clásico, 350 metros, gringo olímpico, de Camaño de Gualeguaychú, soberana bogeano de Urdinarrain, y Mani Star de Arratibel, de la ciudad de Gualeguay. Otro especial sobre 375 metros, compiten Don Félix, Camaño Gualeguaychú, el enano Arzuaga de Urdinarrain y Tiro Loco de Corel de Irasusta. Muy bien. Pista Don Hugo, Antelo. Cambiamos de pista. Exactamente. Gran clásico Santa Rosa de Lima que se disputaba este domingo, pero por la lluvia no se pudo realizar. Así que pospusieron para el domingo 10, este próximo domingo. Compiten en 500 metros, Pancita de Abercrombie Seguí, Gran Marote, Manso Victoria y Desahuciado de Fermín, de la ciudad de Victoria. Tu caballo desahuciado. Me ganaste de mano porque no te quise interrumpir. Bueno, vamos a dos anuncios. Quería felicitarte. Porque en el Santa Rosa de Lima me ganaste. No. ¿No había elegido el que ganó en Santa Rosa? No. ¿Y cuál había elegido? Yo elegí uno que entró ahí, como pudo. ¿Vos entraste quinto? Cuarto. ¿Quinto? Cuarto. Bueno, para mí entró quinto. No ganó, pero bueno, yo pensé que vos habías elegido el que ganó. No, no le voy a dar la primicia todavía a la gente que viene las carreras, que no saben el resultado. No, yo elegí el 14. Ah, tenés razón. ¿Por qué? Vamos a la placa del Jockey Club de Rosario del Tala, Gran Clásico, 425 metros. Compite Candela. Mira. Candela de Roque de Pilar, Toribio de Tata Block de San Salvador y Don Humberto de Portichela de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Muy linda carrera, 425 ¿quién metros. ¿Quién organiza ahí el Jockey Club de Rosario? Lococo y Vergara. Muy bien. Otro gran especial sobre 350 metros, Super Cacoy, Andrioli de Colonia 21, Nidito de Amor, Sheffer de Lucas González, Doña Berta Viera de San Salvador y Mr. Pin de Chanuar de Ramírez. ¿Chanuar? Más conocido como Pichirica, aprovechamos para mandarle saludos al amigo Pichi ahí. Tenemos unos saludos, Lucas, acá que yo te... Sí, me lo mandaste en WhatsApp. Te los mandé, a ver, vamos a buscarlo. A un amigo de Concepción del Uruguay que se arrimó. Yo la verdad que entiendo cuando mandás así los mensajes, digo... Vos no nunca entendés nada. No, pero andá a descifrar eso que me mandaste. Después cuando la gente nos dice, no me mandan el saludo, pero ¿qué crees si borraste los mensajes? Así estamos acá, ¿eh? Así estamos, vamos. Qué grande. Disculpen, voy a buscar yo acá. Ahí Lucas va a buscar. ¿Por dónde se ven? Sí. Ah, pará. No, no puede estar buscando. Ah, se ve. Ah, bueno, acá, mirá, ahí, descifrado. A ver, dame. Al amigo Laza, de Concepción del Uruguay. Ajá. También ahí nos conocimos, se presentó el hombre. Bueno, dice que nos mira siempre. Nos mira por YouTube, dice. Por YouTube el tipo se sienta tranquilo, se sirve un whisky y dice a la hora que él quiere, 7 de la mañana más o menos. Y se toma un whisky. A todos los pibes ahí del estudio, los García, el Diamante, que son un montón, una barra grandísima, que tienen a Yamatungo, a Yacanto, bueno, entre otros. Así que también ahí le mandamos saludos a todos los chicos. Ahí metido también ahí. ¿A dónde? En la barra hoy. ¿En qué barra?
¿En la barra de los chicos? No, no, se me arrimó uno nomás. Andaban poquitos, no andaban todos. Andan medio pobrones, dice. Así que no. Mandaron algunos. Sí, algunos nomás. Después también teníamos algo más para decir, Lucas. A la gente de Asencamp. Ajá. Hay dos que son de ya prácticamente. Ahora hace mucho que no les hacemos ninguna broma, pero los dueños de Pirata, Martín y Chafito. Bueno, parece que hace poco volvieron al triunfo, después de casi 2 años, volvieron al triunfo con Pirata. Ahí en el Yeso o por ahí, o en Don Go, yo no me acuerdo dónde fue que corrieron. Y bueno, y ganaron un trofeo. Ajá. ¿Vos podés creer que la mujer de uno le preguntó que dónde lo había comprado? No le creí. No le creí. Así que a la gente del Estupiñón. Esa cosa no se cuenta. No seas malo, pobre. A la gente ahí del Estupiñón Fijo les mandamos saludos ahí de Asencamp también. Pero bueno, volvieron al triunfo después de mucho tiempo. El primero de muchos, va a ser uno. Ojalá. Así que bueno, hay Pirata para rato. Está como vos. Mario Pirata. Bueno, tenemos gran cobertura con Paseo de los Caballos, muchas notas con los ganadores, así que bueno, vamos a arrancar en lo acontecido en el hipódromo de la ciudad de Villaguay. Muy bien, llegamos al hipódromo de la ciudad de Villaguay, donde se está disputando la jornada del Santa Rosa. Vamos a la primera carrera. Distancia 600 metros, premio 4 de septiembre, Día del Inmigrante, donde compiten el 2 Galápago, Perini de Chacarí, número 3 Cold Your Money, que debuta de Duarte de La Paz, número 5 Eco al Capricho, Castro Chacarí, y número 7 Reina Invencible Bernardi de General Campos. En esta no fue la partida el 1 Día de la Boda, número 4 Life by Life y número 6 Morati. Marcador de la primera carrera se impuso la número 7, Reina Invencible, segundo el 5, Eco al Capricho, tercero el 2, Galápago. 3 cuerpos del primero al segundo, 4 cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Reina Invencible, es propiedad de Silvio Martín, Fabián y Oscar, es entrenada por Oscar Bernardi, la llevó al triunfo el jockey Daniel Goncalves, defiende los colores del Stud El Remendado en General Campos. Segunda carrera, 1100 metros, premio homenaje a Don Patroncito Stud, Ciudad de Amigos. Compite el 1, Mosquito Rules. Número 2, Stormy Celestial. Número 4, Gran Revolución. Número 5, Hard Wind. Número 6, Lindo Abrazo. Número 7, Reina Griega. Número 8, Gil Román. Número 9, Ulataín. Número 10, Amupavi Cod. Número 11, Don Grillete. Y número 12, Vuelven los Sueños. El azul no corre. Qué bueno.
Marcador de la segunda se impuso el número 8, la número 8, Jill Roman. Segundo, el 1, Mosquito Rules. Tercero, el 11, Don Grillete. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Un cuerpo del segundo al tercero. La ganadora, Jill Roman, es propiedad de Oscar Roberto y Joaquín. Es entrenada por Mario Rull, la llevó al triunfo el jockey Mario Rull, defiende los colores de la caballeriza, está creciendo en la ciudad de Concordia. Ahí quieres al Jill Roman, señores. Jill Roman. Tercera carrera, 1200 metros, premio Jockey Club Colón. Compite el número 1, homologado, Graizaro Nogoyá. Número 2, Gil Raya Pay, Casenave, Uruguay. Número 3, Magic Talent, Alteño Gualeguaychú. Número 4, Extrovertido Cat, Ojeda Concordia. Número 5, Enforce, Lescano Concordia. Número 6, Iluminado Baby, Crosa Mojones. Y número 7, Seductor Way, Jiménez Villaguay. Marcador de la tercera carrera, se impuso el 3, Magic Talent. Segundo, el 6, Iluminado Baby. Tercero, el 5, Enforce. Un cuerpo y medio del primero al segundo, 5 cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Magic Talent, fue llevado al triunfo por el jockey Alexis Páez. Es entrenado por Gerardo Alteño en la ciudad de Gualeguaychú. De Gualeguaychú se queda con la tercera carrera, señores, aquí en Villaguay. Ahí estamos, dueño cuidador. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV.
Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochat TV. Cuarta carrera, 1100 metros, especial trabajadores del Turf, compite con el número 1, All Time, García Villaliza, número 2, Mufasa Godoy Güemes, número 3, Lucky Majarini, Bello Campana, número 4, Maipo Glorioso, Castro Santalena, número 5, Admirado Son, Palacios Villaguay, número 6, Santilla del Sur, Ojeda Concordia, número 7, Ojo con Titi, Graso Maciá, número 8, Purecen, Ríos Villaguay, y número 9, Barushka Skat, Romero Villaguay. Marcador de la cuarta carrera, se impuso el 5, Admirado Song, segundo el 1, All Time, tercero el 4, Maipo Glorioso. Dos cuerpos del primero al segundo, tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Admirado Song, es propiedad de Alejandro Lugo, es entrenado por Marianito Palacios, lo llevó al triunfo el jockey Miguel Cachi Rodríguez, defiende los colores del estud del Yankee en la ciudad de Villaguay. Señores, Admirado Son en la previa, y ahí está, le mandan un gran abrazo al Yankee, su propietario. Quinta carrera, 1400 metros, especial Jockey Club Villaguay.
Número 1, el improvisador Ríos Villaguay. Número 2, ganador válido Rul Concordia. Número 3, gracias Steve Lescano Concordia. Número 5, Betro Ojeda Concordia. Y número 6, Gringo Boy Alteño Gualeguaychú. En esta no fue la partida del 4, Yuyo Verde. Asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista. El 1 del improvisador estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 ganador válido. Abierto va en busca de los puestos de guardia. El 6 gringo voy por el centro de la pista hace lo propio. El número 3 gracias a Chip cierra la marcha cerca. El número 5 Petro. Se formalizó la prueba pasando por los 1100 metros. Siempre delantero lo hace el número 1, el improvisador conducido por José Maximiliano Sánchez. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 3. Gracias a Chip que va con el día Romero. Abierto hace lo propio del 6 gringo voy con Alexis Paez. Dejaron el tercero puesto pasando por los 800 metros. Siempre la delantera lo hace el hijo de bien campeón. El número 1, el improvisador. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 2 ganador válido. En la tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el 6. Gracias voy por el centro de la pista de lo propio. El 3. Gracias Steve, abierto hace lo propio 5 metros, parte final del coro. Participantes de la quinta carrera del FTA Jumping Club Villaguay Volcán del Coro están en la recta final. 400 metros para el disco. Siempre va a tener base el número 1 el improvisador con ventaja sobre el 2 ganador válido que va a buscar el puntero. Abierto hace lo propio el 6 gringo gol. Descuentan los competidores los últimos 200 metros de carrera y va a luchar la delantera. Domina ganador válido con ventaja sobre el 6 gracias gol. Faltando 100 metros para el disco. Siempre marcador de la quinta carrera se impuso el número 2 ganador válido, segundo el 6 gringo boy, tercero el 5 Betro. 4 cuerpos del primero al segundo, 3 cuerpos del segundo al tercero. Ganador válido es propiedad de Gonzalo Esper y Noelia Martínez, es entrenada por Mario Rul por 2. Lo llevó al triunfo el jockey Leandro Rul por 2. Defiende los colores de la caballeriza Está Creciendo por 2 de la ciudad de Concordia. Ahí está con la monta Leandro Rul, su hijo. Estamos, dueño y cuidador. Llegamos a la sexta, 1000 metros, Gran Premio Ciudad de Villaguay. Número 1, señor Rash López Mancilla. Número 3, Despreocupado Duarte La Paz. Número 4, Corona Tac Buxman La Paz. Número 5, Humor Jaspiado Duarte La Paz. Número 6, Iron Hirt Ojeda Concordia. Y número 7, Humor Violento Gaitán Santa Rosa Santa Fe. El Gran Premio Ciudad de Villaguay asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista. El número 3 Despreocupado estira ventaja sobre el 1 señor Rush. Abierto hace lo propio el 6 Iron Heart. Cuarta colocación para el 7 Humor Violento. Se formalizó la prueba pasando por el poste de los 700 metros. En la delantera lo va a hacer el número 3 Despreocupado conducido por José Maximiliano Sánchez. Estira ventaja sobre el 6 Iron Heart con Fabio Escobar. Parte final de coro. Los participantes del Gran Premio Ciudad de Villaguay volcaron de coro. Están en la recta final. 400 metros de carrera. Comando las acciones para el centro de la pista. El 3 Despreocupado estira ventaja sobre el 6 Aerojuega. Abierto va a buscar los puestos de guardia. El 7 un guardia lento. Descuenta los competidores de los últimos 200 metros para el disco. Va a luchar los tramos finales. Domina Despreocupado con ventaja sobre un guardia lento que va a buscar el potero. 100 metros para el disco. La derecha de tensa. Abierto todavía el 7 un guardia lento. Saca ventaja sobre el Despreocupado. Pocos metros se impone el número 7 un guardia lento conducido por Fernando Vinches y cruzaron el disco. Marcador de la sexta carrera se impuso el 7 Humor Violento, segundo el 3 Despreocupado, tercero el 6 Iron Heart. 1 cuerpo y medio del primero al segundo, 1 cuerpo del segundo al tercero. El ganador Humor Violento es propiedad de Mariano Bassi, es entrenado por Luis Gaitán, lo llevó al triunfo el jockey Fernando Vilches. Defiende los colores del Tud Aras
La Tutina, procedencia Santa Rosa, Santa Fe. Compartimos los festejos y notas con los ganadores. Ahí está, señores, ingresa el ganador de esta sexta carrera, señores, el número 7, Humor Violento. Ahí tenemos en pantalla, señores, se van a colocar la capa. Estuvo con la monta de Fernando Vilches. Ahí está, señores, la gente de Ala La Tutina. Pueden apreciar ustedes los premios que van a ser entregados para propietario, cuidador y jockey. Se entrega del premio, señores, a cada uno, propietario, entrenador y jockey, por parte de la comisión directiva del Jockey Club Villaguay. Bueno, Bachi, bueno, felicitaciones por esta victoria, ¿no? Bueno, venía a competir aquí en esta mega reunión turfística, ya es un logro, y por supuesto trayendo la victoria para el estudio, para la gente de La Tutina, para la gente de Santa Rosa, así que bueno, una alegría, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento, esta es una reunión especial del año, así que bueno, si bien soy entrerriano, vivo en Santa Fe, pero Lara está en Entre Ríos, bueno, siempre nos gusta competir este tipo de carreras. Bueno, ¿cómo le va a usted para, porque bueno, mucha gente que viene a acompañarlo, y bueno, esta alegría que lleva más allá que usted la cara visible, pero hay un montón de gente trabajando detrás de usted. Hay un montón de gente en el ARA, exactamente, mi hermano Rodrigo, en este momento Iván, Dardo y Juaco, aquí es también un triunfo para todos ellos, todo el equipo de las carreras, mi viejo. Bueno, por suerte las cosas están yendo bien, y bueno, y agradezco a los propietarios que también confían en La Tutina. Bueno, felicitaciones, que sigan los éxitos, un abrazo enorme para la gente de La Tutina, a toda la gente de Santa Rosa. Muchas gracias y un beso grande a toda la audiencia. Séptima carrera, sobre la distancia de 500 metros, participaron con el número 2, Knockout, Nis Chajariz; con el número 3, Hermanito García Mojones; número 4, Prófugo Pacinato Lucas González; número 5, Callejero Santana Oro Verde. Marcador de la séptima carrera, se impuso el 2, Knockout; segundo, el 5, Callejero; tercero, el 4, Prófugo. Un cuervo y un cuarto del primero al segundo, varios cuervos fueron 6 del segundo al tercero. Knockout es propiedad de Sociedad Anónima, es entrenado por Silvina y Aldana, lo lleva al triunfo el jockey Doro Sastro, defiende los colores del estudio. Doña China de Chajarí. Festejos y notas con los ganadores. Entrenadora con la monta Doro Sastro, ahorita la alegría, la emoción. Silvia, felicitaciones. Ahí está. Vamos, la foto. Una alegría. Soy un cuidador. Bueno, le queremos el reconocimiento también, como lo hicimos ayer cuando llegaron aquí al Jockey Club. Bueno, con toda la expectativa enorme, como es siempre el carrerista, ¿no? Venir a competir aquí en esta mega reunión. Bueno, Silvia, ayer tuvimos la posibilidad de hablar y bueno, que estaba bien el caballo, llegaban bien. Bueno, una alegría para ustedes, para toda la gente que vinieron hoy a acompañar. Sí, agradezco a toda esta gente hermosa que nos sigue, parientes, amigos,
está de malos que están detrás de toda la familia, a este grupo hermoso que somos nosotros, que trabajamos día a día con mucho esfuerzo. Y está de más decir que este triunfo se lo merecen todos ellos. Bueno, Silvia, seguramente vos sos la cara visible, sos la entrenadora, pero un montón de gente que trabaja en el Estú. Sí, somos nosotros, un equipo que trabaja día a día y le metemos todo. Bueno, felicitaciones y que sigan los triunfos y bueno, un placer conocerlo. Muchísimas gracias. Y déjame mandarle un saludo grande a toda mi familia. Ahí está, señores. Silvia Nil, la entrenadora, y el aplauso que recibe de toda la gente. Octava carrera sobre la distancia de 600 metros. Gran clásico, rey o reina de la recta. Del Jockey Club de Villa Guay. Con el número 1, Stormy Texana. Oscar Rodríguez, Chajarí. Con el número 3, Kamikaze Victory. Diego Castro, Chajarí. Ahí lo vemos en imagen, y el número 3, Kamikaze Victory. Vemos en imagen el número 5, El Chengue, Luis Ojeda, Concordia. Vemos al número 4, TIR, ex Misarapo, Christian Kloss, Asenkamp. Y el número 5A, Andas, Nicolás Sánchez, Chajay. El gran premio Rey o Reina de la Recta del Jockey Club Villa Guay. Asume el comando de las acciones por el lado del exterior de la pista, el 5A, Andas. Estira ventaja sobre el 3, Kamikaze Victory. Por el centro de la pista hace lo propio el 4, Tyr. Recorre los primeros metros de carrera y hay lucha a la guardia. Domina por el centro de la pista. Ahora el número de Kamikaze Victory con ventaja sobre el 1. Marcador de la octava carrera, se impuso el 4 TIR, Misarapos. Segundo el 5 al Chengue. El 5 a Andas. Tercero el 5 el Chengue. Un cuerpo y medio del primero al segundo. Tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Misarapos, es propiedad de Juan Iguille. Es entrenado por Cristian Kloss. Lo lleva al triunfo el jockey Chucho Aranguis. Defiende los colores del Estú, el Mosquito, de la ciudad de Asenkamp. Notas y festejos. Recibir, señores, los trofeos, los premios, propietario, cuidador y jockey. Ahí está, señores. Bueno, se acaba de disputar otra de las pruebas centrales en el hipódromo de la ciudad de Villa Guay. Nos encontramos con Cristian Kloss, entrenador de Misarapos TIR de Puro. El potrillito de 10 años que sigue dando satisfacciones, Cristian. Sí, gracias. Sí, potrillito, 10 años ya, pero digamos, él mimado del Estú. Ya varias veces hemos tenido ofertas para que lo quieren comprar, así para llevarlo a otro lado, ¿no? Este es intransferible. Creo que va a quedar ahí, no va para que pasen los gurises después de viejo. Perdona, al haber tanta gente no pude ver bien el desarrollo, pero según el relato del relator, faltando 100 metros, lo buscó Chucho y se dominó la carrera. Sí. Nosotros éramos los que, porque el de abajo por ahí es medio lenteja para desarrollar los primeros metros, pedíamos más que sea una suelta limpia, que él pueda salir corriendo, y así fue que se dio la suelta. Salieron todos los caballos abiertos y él vino según el choque, porque los traía siempre ahí expectante cuando vio que no se le habían ido mucho, como nomás que se vayan, y definió que arriba. Él siempre corre. Arriba corre un poquito más. Bueno, el caballo es de la propiedad de la familia Kloss. Y de Guille Dietler, un amigo. Ah, también de Guillermo, bueno. A lo que quería llegar, porque mucho se habla de que el turf es una timba, acá tenemos un claro caso, la familia Kloss juegan, no es que no juegan, juegan, no juegan a lo loco, eso le apuestan a... Siempre la platita. Por si nos toca ganar, salvar un poquito para el asado. Es claro. Eso es ahí. Este es el otro propietario. Ah, bueno, acá justo llegan los felicitos. Otro de los propietarios. Estamos para Juan Zarate, Photochart TV. 84 años. 84. Bueno, a lo que yo quería llegar era que este es un claro ejemplo de una familia que tiene los caballos de carrera como un verdadero hobby.
Así que bueno, felicitamos a todos los hermanos, a papá, pasó, al papá. Yo no me considero cuidador, sino un turfman. Bueno, así que ahí pasó Cristian Clau, Guillermo. Guillermo también, propietario de Mina Arapo, flamante ganador. Felicitaciones nuevamente. Uno de Chucho Arangui, yo que de Miss Arapo. Bueno, Chucho, recién estábamos hablando ahí fuera de cámara, ¿cómo más o menos cómo fue el desarrollo de la carrera? Y bueno, en caballo larga un poquito, largamos justo ahí, pero me veo, lo hacían un poquito más rápido ellos ahí. Pero ya a los 100 metros, más o menos se puso en carrera él y ya pasó a dominar fácilmente. Y de aquí para adelante, ya veía que la carrera era mía porque un caballo muy guapo y no es fácil quebrarlo atrás. Así que para mi ver era una linda carrera. El problema de él es la largada, que sí, bueno, es medio lenteja para la suelta, pero hoy largó bien, largó el caballo. Lo único un poquito, los otros más veloz abajo y hicieron un poquito de ventaja, pero él donde los pudo juntar enseguida, yo vi que la carrera era linda para mí, ¿no? Bueno, te desesperaste porque viste que no te aventajaba. No, ya el caballo lo conozco y otro sé que el caballo tiene una atropellada bárbara arriba, que si lo traía más o menos punto iba a ser una linda carrera, igual la fue arriba, digamos. Sin sacarte mérito a vos, es un caballo que, bueno, aparte de sacando el tema de la largada, es un caballo que te lo hace todo sencillo. Es un caballo que tiene un corazón grande, y como recién decía el muchacho Cristian, el cuidador, que digo yo que no va a tener, volver a tener un caballo como ese, que tiene un corazón tan grande ese caballo, y corre solo, corre él, porque él lo corre ya de la edad que tiene, y él sigue corriendo, y a correr con un caballo más nuevo que él, y todo, y él sigue triunfando hasta adelante, ¿no? Muy bien, así pasó la palabra de Chucho Arangui. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a usted por la nota. Gracias. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-39-67-678. 341-39-67-678. Productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada, Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV, en Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. De 325 metros, el clásico Municipalidad de Villa Clara, luego San número 1, Papotín, con la monta del choque Jonathan Santana, pertenece al estudio Nina y Pocho. Novena carrera, sobre la distancia de 325 metros, gran clásico Municipalidad de Villa Clara. Participan con el número 1, Papotín, Stud Nena y Pocho, Oro Verde. Y el número 2, Valentín, Stud JC Concordia. Ahí vemos al caballo número 2, Valentín. Se impuso el 2 Valentín, segundo el 1 Papotín, 4 por el medio del primero al segundo. El ganador Valentín es propiedad de Claudio Barrios, es entrenado por Fabián y Darío, lo llevó al triunfo el jockey Daniel Goncalves por 2, defiende los colores del Stud JC de la ciudad de Concordia. Vamos con notas. Ahí está, señores, Darío, el gran entrenador, ahí está, señores, con la monta de Daniel Barroso, JC, señores, aquí está el gran ganador Valentín, señores, con una ventaja considerable en el disco,
Ahí está, señores, Valentín. Por parte de la convención, el premio, la copa del clásico, señores. Bueno, una alegría, ¿no? Por este, con este caballo que tantas veces lo hemos visto, ¿no? En los clásicos. Bueno, y acá en el en Villaguay viniendo a corrernos con este Papotín mano a mano. Así que, bueno, felicitaciones para vos, para la alegría, ¿no? Gracias, amigo. Te agradezco mucho. Un esfuerzo de todo el grupo que es chiquito, el Retro Stu. Somos 4 integrantes nada más, familiar, y la seguimos paliendo, peleando, y un caballo que nos ha dado mucha satisfacción. Mucha alegría. Tanto lo hice prestar, que dio buena satisfacción al otro cuidador también. Lo volvimos a traer. Y ahí está, él nos paga con este triunfo. Bueno, ahí está. Creo que para los patrones. Para los patrones, familia Barrio. Y bueno, un montón de gente. Ahí está el abrazo, Barrio. Para vos, un gran esfuerzo. Son una gran persona, un buen entrenador. Y bueno, y creo que estos logros se lleva en, seguramente... Lo que nos llevamos nosotros. Lo único que se lleva. Esto se lleva, esta alegría, sí, para todo el grupo de trabajo. Junto con Fabián, la señora, Rodrigo. La monta se agradece, Barroso. A los patrones que confían en nosotros, gracias a Dios. Y a la gente que nos sigue, bueno, confía en nosotros. Bueno, que sigan los éxitos, un abrazo. A la familia que siempre está apoyando. Bueno, un gusto encontrarte nuevamente aquí en este clásico, señores. Ahí está, Darío Rull se lleva la victoria con el Valentín. Claudio, bueno, volviendo otra vez el negro, ¿no? Como su época. La verdad que muy contento, sí. Tenemos un caballito de carrera, un caballito que siempre respondió, nada más que gracias a Dios el Checho Piena lo encontró y le sacó la maña, y bueno, gracias a Dios volvió a ser Valentín. Bueno, como decía recién Darío, ¿no? Un caballo que le dio muchísimas satisfacciones a usted, a toda una gran familia, ¿no? No, la verdad sí, un caballito que tiene el nombre de Viñeto y le puse Valentín, y bueno, un caballo que hace rato que nos viene dando, y bueno, cada vez va más viejito, se está poniendo más corredor. Bueno, Claudio, un gusto de verte nuevamente y en esta mega reunión Turfiti. Dale, muchas gracias a vos y gracias por todo. Ahí está Claudio Barrio, señores, propietario de Valentín. Estamos con Daniel Goncalve, jockey ganador del clásico sobre 325 metros. Bueno, contanos a ver cómo fue el desarrollo de la carrera, qué expectativa tenía. No, el caballo la hago bien y ya ni siquiera cajó la punta y hizo una diferencia grinda acá en el viejo. ¿Querés dedicársela a alguien en especial, Dani? Sí, para toda la gente del caballo, ¿viste? La familia Baggio, el cuidador, el Darío y para mi familia. A ver, contanos, ¿qué expectativa tenía en la semana con respecto a esta carrera? Y bueno, viste que yo no estoy nunca con el caballo, yo lo monto nomás. La perspectiva era linda, buena. Bueno, muchísimas gracias y que sigas festejando. Bueno, gracias a vos. Santi. Saliendo a la pista los participantes de la décima carrera sobre la distancia de 410 metros. Gran clásico homenaje al entrenador Guillermo Dittler. Participan con el número 1, lo vemos en pantalla, Gato Volador, Liberato, Oro Verde. Tenemos en pantalla al número 2, Que Enemigo, Espiusas, Villaguay. Y el número 3, Clavito, Versace, Colonia Yui. Marcador de la décima, se impuso el número 1, Gato Volador, segundo el 3, Clavito, tercero y último el 2, Que Enemigo. 4 cuerpos y medio del primero al segundo, 2 cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Gato Volador, es propiedad de los hermanos Liberato, es entrenado por CCE. Lo llevó al triunfo el jockey Matías Haller, defiende los colores del Stud Salamanca de Oro Verde. Festejos y notas con los ganadores.
señores, 450 metros. Ahí está, Gato Volador, señores, de tu Salamanca. ¡Gato Volador! ¡Vamos, Gachito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Estamos con Ramón Núñez, propietario de Qué Enemigo. Está por correr ahora otro de los clásicos acá de Villaguay. Bueno, Ramón, a ver, cuente la expectativa que tiene con ese caballo en esta carrera. Que me siento bien de correr, me gusta la carrera. Bueno, y que no sé qué más quiere contarnos algo. No, no, que me toque la suerte nomás. Bueno, bueno, que tenga suerte y que sea una carrera para que gane el mejor, que sea limpio. Que sea limpio. Eso es lo que quería. Bueno. Puedo perder como puedo ganar. Bueno, muchísimas gracias por la nota. No tiene por qué, gracias a usted. Ahora estamos con CC, cuidador también de Gato Volador, que está por correr ahora el clásico también acá en la ciudad de Villaguay. Bueno, a ver, CC, contanos qué expectativa tenés con esta carrera. Que va a ser un robo para el gato. Bueno. No, broma. No, una linda carrera. Ya perdimos para el número 2 hace un rato. Y está en la categoría, ¿no? Venimos de perder en la última salida de él. Perdió el gato. Así que hoy buscamos revancha. Bueno, mientras que sea una carrera sana, que gane el mejor, como decíamos recién con el propietario también del caballo, Qué Enemigo. Así es, estimado. Sí, no, nuestro caballo corre bien y aparte va en carril hoy, ¿no? Le vamos a probar él encerrado, ¿viste? Para que no haya molestia para ninguno. Así que le deseo suerte a todos los otros también. Y más para mí que le voy a pelar. Bueno, José, muchísimas gracias. Dale, Michael, dale. Estamos con Marco Mover. Él es nieto del... ¿Qué? ¿Clavito, cómo es? Clavito. Bueno, que está por correr ahora el clásico también. Bueno, contanos a ver qué expectativa tenés en esta carrera. Y una expectativa alta, el caballo viene bien. Son los tres caballos que están en la categoría, esperemos que, ojalá se nos dé a nosotros, ¿no? Pero que sea una linda carrera y que todos puedan correr bien. Que gane el mejor, como que gane el mejor. Bueno, lo principal es que por lo menos que queden sanos los tres caballos. Bueno, muchísimas gracias y suerte también para ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Dale, suerte. Matías Haller, reciente ganador en el clásico con Gato Volador. Bueno, Mati, a ver, contanos cómo fue el desarrollo de la carrera. Bueno, la verdad que el caballo largó muy bien, o sea, hizo la diferencia en la suelta nomás, y después ganó muy cómodo. Sí, yo lo pensé. ¿Querés dedicársela a alguien en especial, Mati? Sí, a los mismos de siempre, a mi familia, a Antonella, a Valentina, que siempre me acompaña, más con el día así, tan firme acá, así que... Bueno, antes de la carrera también le habíamos hecho una nota a CC, al cuidador. No sé si te acordás vos. Sí. Bueno, está bueno entonces, Mati. Muchísimas gracias. Que vaya a festejar. Bueno, muchas gracias. Gran Premio Santa Rosa de Lima en su edición 2023. Décimo primera carrera sobre la distancia de 1200 metros. Gran Premio Santa Roma del. ¿Santa qué? Fabián Rol. Santa Rosa de Lima, digo. Pensé que te había ido de Italia. No. Me trae. Por ahí andaba. Ahí vemos la imagen de los participantes, donde participan con el número 1, Don Patroncito, Luis Ojeda, Concordia. Número 2, River Lady, de Leandro Rull, de Concordia. Número 3, Solito Llorón, Sánchez Moreira, de Chajarí. En esta no participó el número 4. El número 5, City Tattoo, de Ramón Benítez, de Concordia. Número 6, Legendario Blue, Fabián Rull, Concordia. Número 7, Giardino, Ramón Duarte, La Paz. Número 8, Lazarch, Gustavo Barragán, Uruguay. Número 9, Forever Young, de Luciano Tornú, de Villaguay. Número 10, Burnaby, de Ugualiano, de Villaguay. Número 11, Lince Ibérico, de Ramón Ríos, de Villaguay. Número 12, Noguchi, Alan Busman, La Paz. El número 13, Porteño Joan, Gerardo Alteño, Gualeguaychú. Y por último, el número 14, Siquinos, Hugo Álvarez, de Febre.
Alexis Páez, su entrenador Gerardo Alteño. Y finalmente será de la partida también el número 14, Siquiros, con la montada del Cheque y Emanuel Retamo, su entrenador Hugo Alvear. Lucha y pasa comandando las acciones por el lado exterior de la pista, el 10 Barnaby, tercera colocación para el número 9 Forever Young, recorre los primeros metros de carrera dejando atrás el puesto, pasando por el poste indicativo de los 900 metros, comanda las acciones ahora el número 10 Barnaby, estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2 River Baby, en la tercera ubicación se desempeña el número 9 Forever Young, cuarta colocación ganando terreno para el 1 con Patroncito, parte final del coro, los participantes del Gran Premio Santa Rosa de Lima en su edición 2023 Volcán de Coro están en la recta final. 400 metros para el disco, por el centro de la pista domina las secciones el 10 Barnaby, estira ventaja sobre el 2 Riva Baby, la tercera ubicación ganando terreno para el 13 Porteño Johan, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera, va a haber mucha los tramos finales, Barnaby con ventaja sobre el Porteño Johan, se queda por la derecha de la pista Riva Baby, 50 metros para el disco, cabeza. Marcador de la 11ª Gran Premio Santa Rosa de Lima, se impuso el número 7 Porteño Johan, segundo el 10 Burnaby, tercera la número 2 Rival Lady, un cuerpo del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador Porteño Johan fue llevado al triunfo por el jockey Alexis Páez por 2, es entrenado por Gerardo Alteño por 2, defiende los colores de la caballeriza La Grota Gualeguaychú. Felicitaciones a los ganadores del Gran Premio Santa Rosa de Lima edición 2023. Nota con los ganadores. ¿No? Llevar un premio como este que es el Gran Premio Santa Rosa, el grupo 1 de la provincia de Entre Ríos. La verdad que sí, muy contento por la gente, bueno, y por mí, por el trabajo diario que hace uno, ¿no? para tener estos resultados. ¿Qué expectativa tenía cuando llegaste acá y bueno, y ya empezaste a ver cómo tenía que correr y todo eso? Y veníamos con toda la fe, ¿no? Era una carrera sumamente difícil, pero teníamos material para conquistarla y bueno, por suerte se dio. Creo que trabajaste bien en el desarrollo, porque arriba fue donde tenía que definir, ¿no? Sí, siempre el fuerte del caballo es la atropellada y hoy lo demostró. Bueno, ahí está el abrazo de los patrones, señores. Ahí está. Bueno, que sigan los éxitos más y bueno, tendrán el Gran Premio Santa Rosa. Muchas ahí gracias, está, señores. A la pista los participantes de la 12ª carrera. 12ª carrera sobre la distancia de 550 metros. Premio Jockey Club de Gualeguaychú. Participan con el número 1, Hechicera, Pelusa, Mojones. El número 2, Van Huson, Verón, Santa Elena. Número 3, Cautiva, Isidro, San Salvador. El número 4,
Bandurrión, Key, Pucci, La Paz. Número 5, Un Veloz, Ojeda, Concordia. Número 6, Don Ángel, Romero, Lucas Norte. Número 7, La Coqui, Franco, San Benito. Encuentra la pista 7, La Coqui, con la moto de choque Matías Jara, el entrenador Franco. Finalmente a la pista número 3, Cautiva, con la moto de choque Rubén Aranqui, entrenador Isidro. Los participantes de la 12ª carrera sobre la distancia de 550 metros. ¡Rumbo a partidores! Por 80.000, al centro de Ángel. Largaron el premio Jockey Club Gualeguaychú. Asume el comando de las acciones por el lado interior de la pista del 3 Cautiva. Estira ventaja sobre el 6 Don Ángel. En la tercera ubicación por el lado interior de la pista para el 7 La Coqui. Recorre los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia. Domina por el lado interior de la pista el número 3 Cautiva, haciendo ventaja sobre el 4 Bandurrión Quique, que va a buscar el puntero. Se lo vamos por el lado interior de la pista. El 2 Bajazo recorre ya los últimos 100 metros de carrera por el centro de la pista. Domina las acciones el 4 ventaja sobre el 3. Paco Metro para el Décimo segunda carrera, se impuso el 4 Bandurrión Key. Segunda, la número 3 Cautiva. Tercero, el 6 Don Ángel. Un cuerpo y medio del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Bandurrión Key, es propiedad de Eduardo Maidana, es entrenado por Puchi Duarte, lo llevó al triunfo el jockey Kiko Acosta, defiende los colores del Stud El Criticado en la ciudad de La Paz. Décimo tercera y última carrera sobre la distancia de 500 metros, premio Jockey Club de Villa Elisa. Participan con el número 1, Will Reward, Cantero, Le Jerén. El número 2, Precandidata, Ojeda, Concordia. El número 3, Rusito, Russo, Lucas Ur. Número 4, Psicosis, Serrano, Asencamp. Número 5, Don Corleone, Duarte, La Paz. Número 6, Manda de Noche, Chaulet, Villa Elisa. Número 7, Solitario, Córdoba, Bobri. Marcador de la 13ª y última carrera, se impuso el número 5, Don Corleone. Segundo, el 3, Rusito. Tercero, el número 6, Manda de Noche. Cuatro cuerpos del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Don Corleone, es propiedad de Enol Ruiz Viño. Es entrenado por Puchi Duarte por 2. Lo llevó al triunfo el jockey Kiko Acosta por 2. Defiende los colores de la caballeriza El Criticado por 2 de la ciudad de La Paz. Con esto, amigos, llegamos al final. Antes de retirarnos, nota con el entrenador Puchi Duarte. Se lleva para el Stud El Criticado, señores. Ahí está, de la familia Duarte. Ahí está Kiko Acosta, señores. Con la última carrera. Llega Puchi, el cuidador. Ahí está, señores. Rengo, pero vengo. Puchi, querido. Haciendo el cierre de oro hoy, ¿no? En esta mega reunión turfística. Así que muy contento. Bien, Tiki. Agradecerle a mi peón en especial que acá está conmigo. Que está todos los días, Tiki. A él le agradezco. Bueno, Tiki, el gorro me lo regaló. Tengo que regalar el gorro. Dice que bueno, Puchi, con toda tu familia. Así que bueno, creo que esto es mérito también de un gran trabajo, como decíamos. Pero es el cierre de oro. Acá finaliza todo y con la victoria tuya. La verdad que sí, Tiki, traje 3 caballos hoy. Trabajamos para eso, si podíamos meter las 3. De 3 metimos 2.
con mi compañero, mi otro muchacho Gusti que quedó allá, Kiko que siempre está. Y bueno, y déjame agradecerle a Masi que me corrió caballo del clásico hoy, que entramos segundo y por lo menos se nos escapó, pero bueno, de tres nos llevamos dos para el Stu. Bueno, felicitaciones para vos y para todo mi equipo, al patrón Julio que lo banca, al patrón Eduardo, al dueño del otro caballo y a mi familia, a todos que me hacen el aguante. Ahí está, a la doctora y al doctor Juanjo. Ahí está el doctor Juanjo, le mando un gran abrazo. Y la doctora Nadia también le mando un gran abrazo a mi compañera de pádel. Y al Faro también, porque son los tres que andan en el Stu. Ahí está, señores. Ahí vamos al festejo. Muy bien, amigos, hemos recorrido las 13 competencias ahí del hipódromo de la ciudad de Villaguay, carreras organizadas por Hugo y Colacho. La verdad, felicitar, una gran reunión, a pesar de que el día fue un día choto, llovinaba, amagaba ahí, que frío, pero bueno, la gente se acercó en gran multitud. Así que bueno, la verdad fue un rotundo éxito la reunión de la edición del Santa Rosa de Lima. Lástima que vos no podés acotar nada, Luca, porque no fuiste. Y bueno, yo... Y llegó tarde la grabación. Si lo escuchan también, tarde... También. No, ya voy a volver a la carrera, voy a volver. Pero yo tengo que incentivar, tengo que tener un caballito para correr ahí. ¿Qué? O no salir del sábado a la noche. No salí este fin de semana. No salió. No salió. Bueno, no. Les recordamos que lo pueden ver en el canal local. En el canal local. En Univisión Canal 5, los días miércoles 19 horas, en el canal AET, Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, los días miércoles 20 horas. En la página de YouTube de Juan Zárate, en el Facebook de Juan Zárate, Diego Laporte, Lucas Reyes. Bueno, recordarles la cita para este próximo domingo 10, Rosario El Tala, Pista Don Hugo en Antelo, Pista Los Paraísos en El Yeso y Urdinarrain. Esas son las cuatro chances que tenemos acá en el centro. El domingo tengo que ir a Tala. El domingo tengo que ir a Tala para volver, ¿eh? Sí, a mí me hiciste el cuento de que iba a Villaguay y no fui. Sí. Así que, dijo acá al aire, lo dijo. Sí, lo dijo. Así que bueno, amigos, la semana próxima los esperamos con los resultados, las imágenes de todo lo acontecido en estas cuatro pistas. Será hasta la semana próxima. Chau. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Photochart TV, La Yunta Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335. Teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007, auspicia Juan Zárate Photochart TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otro 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000. Auspicia Juan Zárate Photochart TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos,
Viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate, Fotochat TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, muserolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Atención, concertistas y consignatarios de Hacienda. Nicolás Mesa, martillero público y rematador. Matrícula provincial número 1335, teléfono de contacto por contrataciones 3454 406007. Todo tipo de remates, rematador de eventos hípicos y también de haciendas en general. Nicolás Mesa, martillero público, matrícula provincial 1335, teléfono 3454 406007. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV. 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, otros 50.000 arriba van, el dueño de los 50.000, 50.000 abajo van, el dueño de los 50.000, Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria.
teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria, Forrajes.